Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 10 de Munasa Seto Gakuen. Me encanta, el sábado estaba. Esto no tiene nada que ver, pero el sábado estaba en jueves de anime, el domingo no vi nada. Y hoy, Brian, no me puedes ver nada porque voy a estar teniendo un trabajo que sigo sin saber qué ropa tengo que poner en mi personaje. Más bien vestido. No sé qué ponerle, así que F. En fin. Quitando mis asuntos personales, capítulo número 9, ¿qué pasó en el capítulo número 9? Pues tuvimos lo que se dijo, el apareamiento time. Que al final, bueno, va a empezar. La primera mitad se centra en un. No sé cómo se llamaba, el animal que lo dijo, Jin lo dijo, pero no me suena, vamos. Básicamente dice que se da golpetazos hasta morirse varias veces. Iba a decir morirse para la coña, pero no. Pues eso. ¿Qué es este animal? No sé cómo se llamaba. Lo dijo su nombre y todo. Pero ¿cómo se llamaba? Esta foto la tenemos entera. La tengo guardada, por cierto. Me gusta cuando te vas en el pack. En fin. Pues eso es la primera mitad. Aparte de que al final vemos cómo Mei Mei quiere ayudar a una persona. Como hace Jin. Y al final, pues la que acaba salvando es Miyubi, que dicen. Que le dice, te la han cachetada, le toca la cara y le dice, ¡ah, yo no he cachetado! En fin. Pero básicamente, Miyubi salvó el día. Mei Mei hizo algo, pero Miyubi salvó el día. Que conste. Y aparte, la primera mitad, si no me falla la memoria, sale la gacelita, nuestra gacelita, diciéndole que estaba en celo a King. King dice, no vamos a tardar, literalmente, porque dice que supuestamente, no dice en la explicación de que son 10 días, pero que. 10 días, creo, 7 días, una semana, mejor dicho. O 10 días, no me acuerdo, una de las dos cosas era. Y que se tardaba solo unos 10 segundos, ¿vale? Según cuál, joder, compañero, los leones sí que tienen poca resistencia. Luego están los caballos y, madre mía, te hacen cada 2x3. Pero en fin, pues eso. Dice, primero que conozca a mis padres. Y dice, sí, vamos a conocer a tus padres. Este King es el puto amo. Bueno, en fin. Después la segunda mitad se nos centra en que Mickey. Bueno, en que hay inundaciones, hay lluvias fuertes en Gakuen y se inunda la sala baja donde están los dormitorios. ¿Qué pasa? Que quieren compartir habitación. Ahí no me gusta la idea, no hay que compartirlo con un animal. Pero en fin. Mickey aquí a todos está pensando si quiere dejar la presidencia. Sí, la presidencia. Estoy sin tu cacho porque está dudando en plan de qué hago ahora. No sé qué hacer. Tengo mis dudas existenciales. Pero en fin. Al final acaba aceptando. Se queda quedando Mickey. Bueno, Mickey se queda en la habitación de Jin. Jin acepta, viendo el consejo estudiantil ahí. Bueno, sabéis, las ratitas. Y aconsejan ahí a los estudiantes que vienen. Pues Jin nada, al final. Jin le hace aceptar razón de que no hay nadie mejor que ella para que haga el presidente. En fin. Pues eso, al final se acaba desnudando y todo. Entran todas y piensan que ha sido Jin, pero claro. Aquí explica a Mickey que es lo que hace, así que la pervertida es Mickey, el Jin es por inocente. Y nada, después se reúnen todas en una habitación, yo no sé qué hacen las ratitas, pero bueno, y se acaban desnudando todas. No sé quién es esta le tocó de compañera Hitomi, pero se acaban desnudando todas, que tengo unas buenas imágenes, uff. Y cuando conoció a los padres de ¿cómo se llama? No es la Celita, dice que van a sus instintos, se lo promete y todo. Y nada, su hija está explicándole que la salva muchas veces, King la salva muchas veces de muchos peligros y todo. En fin, y que le dice que quieres participar en las gacelas. Y dice, hecho. Este King es un puto amo, tío. Es un puto amo el King. El King. Puto esto amo. En fin. Y el capítulo acabó con la aparición de esta chica misteriosa. Que ya vais a ver que va a ser lo más importante. Yo solo digo eso. En fin. El episodio número 10. Un salvaje pacífico, una historia de Anne y Hitomi. Vais a ver por qué dice Anne y Hitomi. Espera y lo sabrás. Soy un extraño, también se ha adaptado a la vida del dormitorio de Seto Gakuen. ¿Qué es esto? ¿Qué es el estro?
No sé si está bien dicho. Las personas que pueden esto en cualquier momento no lo saben. Les van a hacer un periodo de cero y tú vives golpeado todos los días cuando durante ese tiempo. Estaba traducido, pero se ha entendido, ¿vale? No hay que explicar nada más ahí. Sí, estás loco, alguien me llevará. ¿Qué ansiedad puede convertirse en realidad por ese misterioso estudiante? Bueno, aquí nos presentan al personaje esta nueva, que diréis, ¿quién es? Yo creo que ya es momento de presentarla, ¿no? Anne, ¿es Anne? Ya, momento de presentarla. ¿Cómo te llamas tú, por tío, que estamos aquí? Manaco, eso, Manaco. No acordaba. Bueno, Anne. La que supuestamente es humana, pero es, pero no lo es. ¿Vale? Solo digo eso. Es, pero no lo es. Bueno, aquí está Jean. Miren los perros. No son... Ah, porque están en celo, es verdad. Han dicho que están en celo. Claro, y los perros ya sabéis que se lo montan a cualquiera. Ya lo sabéis. Y se lleva, arranca corriendo. Luego Meime está... Se ha asustado porque dice, ¡hostia, es una bola! Aquí se presenta con... Está mirando si tiene cola o todo. Hitomi se presenta. Hitomi, me hace gracia que estés aquí tan amigable. Vas a esperar, espera cuando llegue Jin. Oh Dios, la manita jirafa otra vez. Pobre Jin, lo tiene difícil con la manita jirafa, que lo quiere hacer. ¿Por qué no haces con tu hermana incesto? Me da igual. En fin. Ah, coño, es verdad. A ver, Jin, ¿no has pensado? Todas están en celo. ¿No has pensado que lo mismo Ranka también está en celo? Dios mío, Ranka. Ay, Diosito. Meime en la cola y Kurumi-chan están en plan de... Aquí vamos a Jin. Y aparece la chica Anne detrás. Tiene potencial, yo eso digo eso, tiene potencial, aunque contra Hitomi dudo mucho que pueda hacer algo, pero tiene potencial, ¿eh? Marita Hitomi. Que después me cabreas cuando leí los avances ahí de que te quieres ir con Hiena. Blanca pensando en comida. Y no sabes a quién está ese feto aquí. Bueno, aquí está el padre. Hostia, el padre de la celita. Verás tú. Te voy a robar el novio. Es que me van a decir eso, por favor. Ay, perdón. Una emoción. Es que lo veía totalmente justo de que Hitomi se quedase sin Jin por tonta. Por tonta porque la ha demostrado él, que quiere estar con ella, pero es que no entiende y pues que se joda, ¿no? Próximo episodio, a ver. La moralidad está por los suelos y más en el club de cocina. Se ve las orejas. Kurumi, Kurumi era Kurumi, ¿no? Más en el club de cocina. Creo que sí era Kurumi. Ah, no, perdón, me pasamos ahí. Kurumi, sí, era Kurumi, si está viendo si tiene cola. Las cartas, ah, no están nuestras cebritas jugando. Nuestra cebrita con sus burros están jugando, soy mi Yubi. Solo tenemos 10 segundos. Aquí arranca, están en celo, se lanza hacia Jin, lo siento. Hitomi. La próxima vez. Me encanta. ¿Os acordáis de que estaban aquí las tres asustadas? Me encanta esto porque creo que... A ver si no han quitado el comentario, pero pone... Esto lo hacen para animar a Jin de que se vaya con la otra chica. Y Hitomi aquí obviamente está celosa y está diciendo... ¡Callaos! 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 Que os extingo. Mentira. Pero está así, está así, está así... No sé qué diga Hitomi, ¿eh? Es que está celosa. Y es que lo entiendo. Pero es que también... La caga, no sé qué diga compañera. La próxima vez, pobre mi Yubi está muerta. El corazón de acelerará y Hitomi se emociona. Aquí lo vemos. Será una comedia... No da tiempo. Tai King se lanza contra la celita. Uf, verás. El corazón de Jin se acelera y Hitomi se emociona. Todas están en plan de... ¡Y! Será una comedia romántica. ¡Qué rápido! ¡No es avance! La noble salvaje. Ya veis por qué no es, como decimos, humana. Es humana, pero no lo es. A ver, si tiene sentido que existan los dinosaurios, ¿por qué? No tiene sentido que existan
personas que no son humanas, pero a la vez no lo son. Hasta enojada Miyubi no pierde su encanto. Es que Miyubi es guapísimo, por amor de Dios. Es mi love. La mitad de esa estuvo épica. Maldita. Buah, tengo las imágenes de Miki que flipas. Que pa' flipar. Es que es linda Miyubi. Miyubi es amor. Miyubi es amor, maldita sea. Yo es que no sé cómo la gente no entiende que Miyubi es amor. La cachetada que le dio. Es que flipas, ¿eh? En verdad le hice una caricia en la cara, pero así con cachetada. Se está vistiendo. No me gusta, como sabéis, no les gusta que se vistan. Las tengo mejores, digo, las tengo mejores, las tengo. Sí, las fotos, no las sopáis. Ok. Aquí hay una, ¿vale? Aquí hay una. Jodercito a mí. Esto no se va a hacer. Que no se haga esto, la venta ese vídeo, por favor. Publíquenlo en internet. Besto pareja temporada, que no le parezca, nos agarramos a golpes. Y es que es verdad, la besto pareja, coño. Aquí está entero. Miki aquí, que dicen que supuestamente en el manga sale con ropa interior al menos. Aquí no, aquí sale desnuda, aquí está. Ya cógete la maldita sea. 10.000 segundos, King, aprovecha rápido. Memento Simpson. Faltó Jean a la presidencia. ¿Sí? Y esto, dígame que es el único que pienso que se parece mucho a Chise. No, tú no. Este no era el comentario. ¿Dónde estará? Ya vi la referencia. Vale. El Dan Vergas, la versión H de esto. Y la he visto. Y está bastante bien, por cierto. Me ha gustado la historia. Por si os interesa el nombre, creo que lo dejaron aquí. Aquí está. Pero si os interesa el nombre de Seto Gaku en versión H, está aquí. Show Yotachi no Sadis de Animation. Está... nice. Creo que era aquí donde vi los spoilers. Puede ser. No sé si te los mostraron. A lo mejor no. A lo mejor sí. Pero es que no me acuerdo. Ahí dice: quiero que te quedes, Jinkun. Incluso si todos se van. Eso no es. Vale, esto es una medio declaración. Que tú dices: bueno, vale, por fin. Amo todo de ti. No quiero que ninguno de ustedes se vaya. Y tú, mi chan. Creo que no eres tú, que no eres tú mismo, ¿sí? También, Jinkun, yo. Entonces, en japonés que obviamente dice chin chin, que le gusta el chin chin. ¿De quién? Pues de Yena. Y tú dices, ¿el qué? ¿De qué? ¿Para qué? Que obviamente asume Hitomi que estaba perdiendo a Jin cada vez que conoce a una mujer hembra. Tiene sentido, pero... es Hitomi la que no toma el paso. Jin lo toma el paso. Si Hitomi no quiere darse cuenta, no es su culpa nuestra. Dice, no me digas. Si fuera... I went off somewhere. ¿Tendrías? Jinkun, abre. Senpai, déjame succionarte, chuparte. No. Necesito que alguien me ayude. Vamos a algún lugar donde no haya gente. Jinkun no está aquí tampoco. ¿Dónde habrán ido esos dos? Guiña. Hitomi, ¿la pierdes? Teniendo un chin-chin, es no tener nada con ese chin-chin. Y obviamente se refiere a Gacela, que conste. Me encantas, es un rojo, Hitomi. A ver, Hitomi, ¿qué es hombre y mujer? No sé. ¿Qué es? ¿Lo puedes tener todo? ¿Puedes tener tijeras y a la vez un chin chin que te rompa? Pero bueno, aquí es tu decisión. ¿No quieras quedarte con él o con el otro? Otra imagen suculenta y creo que no había nada más en avance. Que no sé por qué, yo lo he dicho, creo que lo dije en avance pasado, pero se me ha ido para abajo del todo. Pero esta me recuerda a Úrsula Aquinas de Tuaru Mayutsu no Index. No sé por qué me recuerda a ella, pero ahí está. Badass. Joder, Hitomi.
Aquí está que lo comentaría. Esta parte fue más, vamos a ver las chicas apoyando allí mientras va a buscar a Lanka. Arranca la temporada para miente y a un lado está Hitomi tratando de ocultar sus celos. Es que Hitomi eres tonta. Yo digo, madre, es que mira que a Hitomi la quiero mucho, pero es que es tonta. Yo lo he dicho varias veces. Ya Hitomi la quiero un montón, pero es que es tonta. Es que es tonta. Vamos a ver los sentimientos de cuenta de allí. Así que, en fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.